Toma, si un vídeo me pega así. Pero porque estoy aquí. Una foto. ¿Qué nos sabéis arreglar? Cuando veas la que sale del tío, ¿qué nos pasa? Y habla yo con él, mamá.
vamos. Muchas gracias. Este escenario han venido sacerdotes que todos en definitiva han dicho, hemos dicho lo mismo, algunos de forma muy cantada, otros más breves, otros más largos, otros han tocado el corazón a unas personas, otros a otras, pero todos han honrado. Hemos honrado a nuestra patrona y ha honrado a este pueblo fiel. He querido en este día estar solo, me da lo mismo la voz para decir varias cosas. En primer lugar, de felicitaros a cada uno de vosotros, a cada persona de esta ermita nueva, a cada miembro de esta parroquia, porque está claro que somos uno, y lo festivo y lo íntimo y lo religioso va unido. No se puede entender que una cosa vaya por otro lado, sino que ambas van profundamente unidas. Me siento enormemente orgulloso de cada uno de vosotros. Bien es cierto que hay personas que por su dedicación o esté con más contacto, llegan las semanas antes o las cofradías o en el cementerio o las amas de casa o las catequistas o las ermitas, y ahora en las fiestas pues absolutamente a cada uno de vosotros. Es un orgullo de padre de saber que lo estáis haciendo bien, que podemos ser mejores, por supuesto, que podemos querer más a la Virgen, también, que podíamos intentar acercarnos un poco más a Dios, por supuesto, pero cada uno de vosotros, y yo con estas palabras me las aplico a mí en primer lugar, en la brevedad que os tengo acostumbrados. Luego había un sacerdote que hizo una homilía normal. Yo quejáis de que es muy largo, pero bueno, no ha venido bien a todos. Yo no canto, el que llega y canta, pero se había fijado durante estos 7 días ese amor íntimo, filial, de un hijo hacia la madre. A lo largo de todo este curso, a lo largo de estos años de pandemia, hemos rezado por cada uno de vosotros. Hoy, en este año de forma vistosa, recordamos a los que nos han dejado durante todo este tiempo. Recordamos, por ejemplo, hoy, feliz de su cumpleaños, a mi amigo López Torcuato y a cada uno que os podía ir nombrando por sus nombres y apellidos. Pero esa cruz de este día muchas veces nos destroza el hombro, pero es una cruz que nos lleva a la redención,
las lágrimas de la Virgen. Al ver a su hijo clavado en la cruz, se convertirá al tercer día cuando resucite en gozo, en alegría profunda. Quiero terminar agradeciendo a cada uno de vosotros, a la comisión de fiestas, al alcalde pedáneo, a las ermitas, a cada uno que se preocupa por los demás y da lo mejor de sí, a esta corte que embellece y honra a nuestra madre. O con el permiso de Ángeles, sí, con el permiso tuyo, Ángeles, Francisco, Alberto y Ángeles, subí aquí al altar, que no tengo un aplauso. Venga, Ángeles, ya sé que no quieres. Bueno, aquí como estamos todos deseando hablar, pues nada, daros las gracias a todos. Este año por fin parece que hemos vuelto a la normalidad, parece que está todo más o menos, bueno, normalizado, más que la normalidad, está normalizado. Y daros las gracias, pues bueno, a todos por haber colaborado en la ofrenda. Ahora cuando salgamos, supongo que habrá dado tiempo a poner todo lo que hemos traído. Y nada, pues ya está, yo también estoy muy orgullosa del pueblo que tengo. Y ya está, que viva la Virgen de los Dolores. Bueno, desde la Comisión de Fiestas, pues también agradecer al pueblo por la gran participación en todos los actos que hemos tenido, por venir a esta ofrenda, porque sé que vais a venir también mañana a honrar a nuestra patrona, la Virgen de los Dolores. Y agradecer a toda la comisión, porque sin su ayuda nosotros no, vamos, todo esto no podría ser posible, y sin vosotros, por supuesto que tampoco. Así que muchas gracias y que viva la Virgen de los Dolores. Buenas tardes, queridos vecinos. ¿Cómo no? Esto ya casi que todos nos lo esperamos, ¿no? Don Fernando siempre nos tiene alguna sorpresa. Este año le vamos a pedir a la Virgen, nuestra patrona, que haga que don Fernando se recupere pronto, que recupere su voz para poder escucharlo en cada misa y cada salmo que nos ofrece. Darle las gracias, pues, a las servitas, ¿no? A las servitas por cuidar a nuestra madre durante todo el año en colaboración con la Cofradía de la Virgen y, sobre todo, pues, mañana, ¿no? Que es un día grande. Gracias por el gran trabajo que hacéis. Desde luego que nuestra patrona, la Virgen de los Dolores, no podría estar en mejores manos que la vuestra. Por supuesto, dar las gracias a esta comisión de fiestas, ¿no? Encabezada por Francisco y tan numerosa, ¿no? Ese grupo de peñas, ese grupo de amigos que han hecho una fiesta pensando siempre en nuestra patrona, porque no se nos puede olvidar que las fiestas son patronales en honor a nuestra madre, la Virgen de los Dolores. Y solo quiero desearos, pues, bueno, voy a felicitar a la corte, ¿no?, tan guapa que tenemos este año y tan numerosa, a los padrinos, y solo quiero desearos, pues, que disfrutemos del día de nuestra patrona, que es mañana, que lo disfrutemos con ansias, que por fin vamos a volver a ver a nuestra madre en la calle en su día, en el día de la Virgen de los Dolores, y que vamos a disfrutar de lo que queda de fiestas, que es bastante, vamos a disfrutarlo todos con armonía y con alegría. Muchísimas gracias, viva la Virgen de los Dolores y viva Dolores de Pacheco. Preocupamos menos.
Alcalde don José Miguel Luengo, equipo de gobierno, familia de Javier López, especialmente Maribel, sus hijos, sus nietos y otros familiares, vecinos. Hoy es un día muy especial para nuestro municipio porque rendimos homenaje a una de las personas a las que más echamos ya de menos, no solamente en el ámbito de la cultura, sino en cualquier ámbito, porque Javier era como un pájaro que extendía sus alas y disfrutaba en su vuelo de todo lo que acontecía en este municipio, el municipio de San Javier. El acto va a ser sencillo, pero muy emotivo, porque no hay nada mejor en un pueblo que rendir homenaje a los que escriben su historia y a los que forman parte de ella, los sanjavireños y sanjavireños como Javier López Ros. Voy a invitar, en primer lugar, a doña Leonor Benítez, en representación del Grupo de Teatro San Javier, que va a dirigir unas palabras en este emotivo evento. A continuación, tomará la palabra nuestro alcalde, don José Miguel Luengo, que seguidamente y junto a miembros de la familia de Javier van a descubrir esta placa alegórica a la nueva calle que llevará desde hoy su nombre. Sin más, recibamos a doña Leonor Benítez Sepúlveda, directora teatral y dramaturga, miembro y cofundadora del Grupo de Teatro San Javier. Bueno, buenas tardes, señoras y señores. Es para mí un honor ser la encargada de hacer un panegírico de una persona muy conocida por todos los presentes. Me refiero a don Francisco Javier López Ros. Decir quién era y cómo era sería un largo recorrido de su vida, así que procuraré ir a lo más importante. Nació en San Javier. Contrajo matrimonio en el año, creo no equivocarme, 71. Y de este enlace nacieron sus cuatro hijos, Puri, Javier, Andrés y Pedro. Sus comienzos fueron en el horno, sí, sí, en el horno de su padre. Un periodo lo dedicó al comercio, dejándolo, y pasó a trabajar hasta su jubilación en Working, Sociedad Anónima, Prendas de Trabajo. Luego viene un largo currículum tremendo. Fue teniente alcalde y concejal del Ayuntamiento de San Javier. Miembro de la Junta Directiva Mar Menor. Miembro de la Junta Directiva Partido Popular. Miembro jurado del certamen de teatro Francisco Rubio. Corresponsal de deportes en Radio San Javier, La Verdad, Marca, Mundo Deportivo, Sport Onda, Ronda, Región, perdón, Onda Regional de Murcia. Fundador de Asociación Deportiva La Amistad. Fundador del Grupo Teatro Oscar 69. Y cofundador del Festival Internacional de Teatro. Fundador de la Peña La Hoguera, pregonero de las fiestas de San Javier y Carnaval de Santiago de la Ribera, miembro Radio Parroquial, miembro de Caballeros de Javier, miembro de Adoración Nocturna, miembro del Consejo Pastoral y miembro del Sanedrín con don José Ruiz Manzanares. Como han podido escuchar, un amplísimo currículum, pero hablemos de la parte humana. Son muchos los adjetivos calificativos que podemos aplicar. Trabajador incansable. Le gustaba casi todo. No solía poner objeciones a casi nada. Trato afable y así un larguísimo etcétera. Pero hay dos cosas que me gustaría destacar de manera especial. Su afición y pasión por el deporte y su otra gran pasión, el teatro. Como todos sabemos, hace 53 años, alguien con muy acertado criterio, quiso crear cultura y lo hizo muy acertadamente. Un joven grupo del pueblo se unieron para crear un grupo amateur, con gente del pueblo y para su pueblo. Crearon el famoso grupo Oscar 69, por desgracia hoy extinto, donde cosecharon buenas críticas. Las cosas no son eternas y por distintas circunstancias el grupo acabó su andadura en el año 73. Uno de sus componentes más fervorosos, pues sin duda Javier,
pero nadie les puede quitar el orgullo de haber sido los creadores de lo que hoy denominamos, llenos de orgullo, Festival Internacional de Teatro, luego se agregó la danza y posteriormente la música. Sé que aquello para Javier supuso un gran disgusto, puesto que adoraba el teatro. Pisar el escenario era media vida. El festival continuó con compañías de fuera de la región, incluso compañías de ámbito internacional, grandes compañías que han pisado este magnífico auditorio, como El Choclar, La Cuadra de Sevilla, Alicia Alonso y un largo etcétera. En esta andadura andábamos cuando, en el año 1989, aparece en escena un nuevo grupo local, donde se reagruparon algunos miembros del Oscar 69 y gente nueva. Su entusiasmo no tenía parangón. Allí empezó la andadura teatral que lleva 34 años, teniendo el honor de poder actuar en el Festival Internacional gracias a una concesión del excelentísimo Ayuntamiento. Ahora sí que se sentía feliz. Tenía lo que le gustaba, a su gente, en su grupo de teatro, que él pidió se denominara con el nombre de su pueblo. A veces he pensado que Javier poseía el poder de la ubicuidad, porque donde fueras, estaba. Fuera el acto que fuera, allí estaba él. Y lo mejor es que todos, lo llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Javier, por favor, sé feliz. Muy bien, pues muy buenas tardes y bienvenidos a este sencillo y a la vez emotivo acto que hacemos cargados de alegría y con quizás, bueno, pues sentimientos encontrados. Es un momento en el que rendimos homenaje a, bueno, una parte de San Javier que de alguna forma se nos va. Y digo que de alguna forma, porque Javier habita feliz, querida Leonor, en cada uno de los corazones de los que lo conocieron, que fueron muchos. En primer lugar, Maribel, querida amiga, esto es un homenaje de todo el municipio de San Javier, a toda una trayectoria, quizá un premio a la constancia y un agradecimiento por tanto. Pedro, hermano de Javier, sus hijos, amigos, familia, todos emocionados con el panegírico que nos ha hecho con tanto cariño y de forma brillante, como siempre. Nuestra querida Leonor, que bien lo conoció, pues nos acordamos de cada momento, tantos momentos que se nos vienen a la memoria, de tanto que nos dio. Yo estaba recordando pues que era una persona absolutamente, pues yo no sé si transversal. El concejal de Cultura, David, hablaba de que abría sus alas y llegaba a todo el mundo, ahí cabía todo, ¿no? Y efectivamente, era habitual en cada una de las cosas que se hacían en San Javier. Por eso Javier López eres marca San Javier, lo será para siempre. Y por eso hoy, de alguna forma, también lo hacemos inmortal físicamente. Porque si evidentemente va a vivir siempre, porque va a vivir en el recuerdo y en el corazón de cada uno de nosotros y de muchas personas más que no han podido estar aquí, pues de manera física, insisto, a partir del descubrimiento de esta placa, pues va a estar siempre en San Javier. Y siempre que pasemos por aquí, miremos nuestro callejero, pues leeremos Javier López Ro y nos vendrá a memoria pues tantas cosas. Y además, los más jóvenes preguntarán quién era Javier López Ro. Y algunos tendremos pues el honor de hablar de él. Y diremos que fue alguien con el que podíamos encontrarnos en la plaza de San Javier y era una alegría verle, porque Javier era una de esas personas que no te restaba energía cuando te cruzabas con él, sino todo lo contrario, ¿no? Lo veíamos en Los Caballeros de Javier, lo veíamos en tantas cosas como las que ha dicho Leonor, en los últimos años, en cada cosa que organizaba el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Juventud, en el Festival Joven Imagina, en el Estadio Pitín, por supuesto, en las fiestas del pueblo, hemos cantado juntos, nos hemos abrazado en tantas ocasiones, buenas y malas, que creo que eso es muy importante, tanto con alegría como, como en momentos pues, más difíciles para,
para el municipio, para nuestra familia. Ahí estaba siempre Javier. Y yo creo que eso es lo más destacable para todos. Aquí hay mucha gente que conoce a Javier López mucho más que yo, o han convivido con él mucho. Pero yo sí que tengo que decir hoy una cosa, y es que yo convivo con alguien que paso muchas más horas que con mi mujer y con mi familia, que lleva esa esencia, ¿no?, de los López, como a vosotros os gusta decir, y que tan orgullosos estáis, y eso es tan bonito, ¿no? Es una persona buena, siempre dispuesta, honrada, respetuosa, y que cuando alguien grita San Javier, se emociona literalmente y llora. Y ese es mi hermano Perico, que hoy está llorando casi tanto como su madre y como su familia, de alegría. Pues podéis estar muy satisfechos, podéis estar muy alegres, porque Javier ha dejado un sello que jamás podrá borrar nadie. Y tenemos, evidentemente, un aliado más en el cielo. Cada vez que cantemos la canción de San Javier, cada vez que nos encontremos en cada momento, él va a estar ahí siempre con nosotros. Así que, familia, pueblo de San Javier, enhorabuena, porque yo siempre digo que los municipios, los pueblos, no son más grandes en función del diámetro de sus rotondas, o de la luz de sus puentes, o del tamaño de sus edificios, sino de las personas que han construido ese pueblo y que han dejado ese patrimonio intangible tan importante como el que él ha dejado en San Javier. Así que enhorabuena y también muchas gracias, Javier, por tanto. Muchas gracias y enhorabuena a todos. A continuación, Maribel, acompañas a José Miguel, a alguno de sus hijos, para descubrir la placa, si sois tan amables. Que vengan todos, que estén todos. Que vengan todos. Y su hermano también, Pedro, todos. Enhorabuena, familia. Y ya para terminar, Pedro López, su hijo, va a dedicar unas palabras en nombre de toda la familia. Gracias a todos por su asistencia y muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Me vaya a disculpar que lo lea.
Y porque, bueno, después de todo lo que ha acontecido aquí, pues difícil. Pero bueno, alcalde, buenas tardes, muchas gracias. Familia, amigos, vecinos. En nombre de la familia queríamos daros las gracias por la inauguración de esta calle. Con el nombre de nuestro padre, de tu marido, mamá, del TT. Para nosotros es de un orgullo inconmensurable que el nombre de Francisco Javier López Ros rece en una calle de su querido pueblo para la historia. Nos sentimos realmente abrumados y honrados, tanto por la calle como por el homenaje del pasado 9 de agosto en su querido auditorio, dentro de una de sus grandes pasiones, el Festival de Teatro, Música y Danza, el cual, como ya se ha dicho, fue cofundador. Esa silla dorada con su nombre y esta calle, cerca de donde nació, de donde se crió, trabajó y donde formó esta gran familia que tanto le echa de menos, no se borrará de nuestras retinas. Queremos dar las gracias a todo el pueblo de San Javier por sus numerosísimas muestras de cariño. Todavía a día de hoy, cuando hace ya 7 meses y una semana que nos dejó. También al alcalde, amigo y hermano José Miguel, por tu cariño hacia nuestro padre, por tu amistad con él, por tus palabras el día del funeral, en el homenaje y hoy. Y por decretar esta calle y esa butaca del Auditorio de los Sueños a su memoria. Muchas gracias, alcalde. Gracias también a David por la extraordinaria organización de los 2 homenajes. Muchas gracias de corazón. También gracias a todo el equipo de gobierno presente aquí hoy. Amigos y compañeros, muchas gracias de corazón. Y también a la Corporación Municipal, que en el día del funeral os encontrabais en el pleno y dedicasteis unas palabras y guardasteis un minuto de silencio en memoria de mi padre. Muchas gracias de corazón a todos. No quiero perder la oportunidad de dar las gracias públicamente a todo el personal, extraordinario personal que trató a nuestro padre en el Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, enfermeras y doctoras del Hospital de Día Médico, Hematología y Unidad 21, que cuidaron a nuestro padre como si del suyo se tratara. Él siempre lo decía, qué bien me tratáis. En este caso es cuando te das cuenta que lo profesional se convierte en humano. En definitiva, gracias a todos, amigos, vecinos, compañeros. Gracias por vuestro cariño hacia mi padre, hacia nuestro padre. Y gracias por ese cariño a nuestra familia, a mi madre, sobre todo. Papá, enhorabuena. Felicidades. Estamos... y estaremos enormemente orgullosos de ti. Gracias. Buenos días. Agradecer a la prensa, al director del festival, a Agustín Fernández, y a todos los que nos acompañáis esta mañana en el Museo Barón de Benifayó, sede de la mayor parte de las actividades culturales de San Pedro del Pinatar. Hoy presentamos Alegro, una iniciativa cultural que nació el año 2017
y que este año se celebrará los días 23, 24 y 25 de septiembre, convirtiendo a San Pedro el Pinatar en una cita musical en la región. Desde el Ayuntamiento apostamos por trasladar las expresiones artísticas y culturales a la calle, a espacios abiertos de acceso a todos, con el objetivo de favorecer el acceso a la cultura y promover la progresiva implicación de la ciudadanía en la vida cultural del municipio. Para ello, la Concejalía de Cultura programó, entre otras muchas actividades, el Festival Flamenco, con actividades paralelas y que culminó con la Gala Flamenco, con destacados artistas en clave de toque y de baile flamenco, el Festival de Teatro Sal de Calle, con plazas y calles se convierten en escenarios donde toda la familia disfruta de varios espectáculos de teatro, música, circo y humor durante 3 días. Para cerrar la programación de festivales, el que hoy presentamos, Alegro, música en espacios urbanos. Diferentes citas musicales harán disfrutar a jóvenes, mayores y, cómo no, a los niños. Para ellos trabajamos en transmitirles de una manera especial la cultura y los valores a través de Alegreto. Vamos a seguir consolidando la formación de nuevos públicos para la cultura y estamos convencidos de que Alegro, el festival que hoy presentamos, nos permite experimentar con la música y el lenguaje, conectando con el público, evocando emociones y hasta encontrar en ello lo que escuchamos y expresamos, para que sea un reflejo de lo que somos o vivimos, siendo una herramienta ideal para conseguir que la cultura, en sus diferentes modalidades, llegue cada vez a más personas. Así, el próximo fin de semana os invitamos a todos, pinatareses y público en general, a visitar San Pedro del Pinatar y disfrutar un evento único que llenará de música enclaves destacados de nuestra localidad, como son el Museo Barón de Benifayó y el Parque Condesa Villar de Felices, creando un paseo musical a la par que turístico y gastronómico. Alegro nos permitirá disfrutar en directo, de forma gratuita, de los diferentes estilos de música a través de los conciertos. Enclave femenina, café histórico, vino sinfónico y, para concluir, Alegreto. Para el público infantil, donde contaremos con algunos de los mejores solistas, conjuntos instrumentales y orquestas de la región y fuera de ella, al tiempo que podremos degustar bebidas y productos en los diferentes maridajes preparados por grandes profesionales de nuestro municipio. Seguidamente, el director del festival, Agustín Fernández, nos desvelará con más detalles y novedades esta quinta edición de Alegro 2022. Antes de concluir mi intervención, permitidme que agradezca a 2 asociaciones muy activas en la vida social, cultural y deportiva del municipio, como son AIDEMAR y AFEMAR. Su participación en una nueva acción del festival, que comienza su andadura en esta edición, y donde me consta la gran acogida, la ilusión, la motivación y el trabajo que le estáis dedicando, tanto los profesores como los usuarios de los centros, y a la Concejalía de Bienestar Social por su patrocinio. Termino agradeciendo el trabajo también y la ilusión y dedicación de todo el equipo que lo hace posible, que son Mari Carmen Lloris, Ricardo Tárraga, Mabel Vera, al frente del cuyo está Mari Carmen Fernández, y al personal del museo, Julio Cortés, y su director, Marcos David Gracia. Muy especialmente a la persona que ha estado siempre trabajando en este festival y ayudando y apoyando y dándolo todo, José María Enarejos. También a los presentadores del festival, que van a ser María José Navarro y Maki. Le paso la palabra al director del festival, Agustín Fernández. Pues buenos días y muchas gracias, Mari Carmen, por pasarme la palabra. Pues sí, en la quinta edición del festival volvemos con todos los conciertos y os voy a desvelar un poquito el tema de este año. Este año, como instrumento principal, se ha cogido el piano. Lo que queremos mostrar es un recorrido a través de las diferentes formas y formaciones en las que este instrumento, que hizo una revolución en el mundo de la música, pues nos puede dar. Empezamos con clave femenina, es el concierto dedicado a la mujer, en el que todos los componentes de la propuesta son mujeres, se da visibilidad a la mujer, artista y maravillosa en todo lo que hace. Este año viene Raquel Garzas, es una intérprete de calado internacional,
es de Castilla-La Mancha, pero realiza labores pianísticas en las orquestas del País Vasco, en la Orquesta Radio Televisión Española, está premiada en concursos internacionales y va a realizar una propuesta maravillosa sobre música, pues, típica del piano. Café histórico, Carmen Muñoz, dúo lírico. En este caso la propuesta es voz y piano. El piano funciona como un instrumento de acompañamiento, favoreciendo a la voz femenina. Seguidamente pasamos al vino sinfónico, que es la gala de cierre del Festival Allegro, y tenemos a la orquesta Virtuos Mediterrani. El piano también va a funcionar, pero en este caso de solista, con una gran orquesta detrás. Aquí el maridaje y la gastronomía correrá a cargo de Pedrín. Terminando la gala, al día siguiente, el día 25 de septiembre, que es domingo, será el turno de Allegretto, que es la versión infantil de nuestro festival. Aquí será la flauta mágica y serán cuatro voces con acompañamiento de piano y será una reducción de ópera con una propuesta muy especial. Así que nada, os invitamos a que disfrutéis del festival y nos acompañéis. Hablar de una de las piezas de concreto, lo que tú quieras. Vale, de... O sea, un par de semanas antes de mandártelos, hice otras cosas. No sé si es tan gratificante. De hecho, yo creo que antes no me ha dado tiempo, pero yo tengo un proyecto de hacer una exposición con... Y la verdad que a mí me parecen súper chulos. Sí. El contar este tipo de historias con... Dame la nota de prensa, que además como son imágenes sacadas de contexto, le das una nueva vida, porque luego además... Yo... ¡Este bueno! ¡Aquí estamos! ¡Qué bien! Muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Torre Pacheco saca de nuevo la cultura a la calle y lo hace de nuevo en la calle Virgen del Pilar con Juan León, con esta magnífica exposición de collage que nos viene de la mano del artista murciano, del artista Pablo Antón. Es más conocido por su nombre artístico, Cimarrón Glacé, y él, aparte de ser músico, aparte de ser poeta y escritor, se siente su medio de expresión, lo ha encontrado con estos collages. Es completamente libre con estos collages, su medio de expresión son los collages que durante todo el mes de septiembre y octubre van a estar expuestos en la calle para el goce y disfrute de todos los pachequeros y de todos aquellos que nos visiten ahora en nuestras fiestas patronales. Él nos brinda esta magnífica oportunidad para dejar volar nuestra imaginación a través de estos collages. Hola, buenas, me llamo Pablo Antón, mi nombre artístico es Cimarrón Glacé y es un honor para mí hacer esta exposición aquí en Torre Pacheco. Una exposición que he llamado Volare, está compuesta por 16 collages y para la gente que venga a verla podrá observar, si siguen el itinerario marcado desde el título, todos los collages tienen personajes alados, que vuelan, que fluctúan, que levitan, y es para dar esa imagen, esa idea de levedad que nos proporciona el arte y el collage, que es una forma de expresión que a mí me encanta, porque tomando imágenes fuera de contexto, que todas las imágenes de esta exposición además están en el dominio público, cuando las ensamblas dan una idea completamente distinta a la idea original. Entonces eso permite también dejar volar la imaginación. Y nada, pues eso, os invito a que vengáis a verlo, porque yo creo que os va a gustar mucho. Muchas gracias.